Néstor, habéis podido dar la vuelta otra vez al resultado. No es casualidad, ¿no?, que hay gran espíritu en este equipo. Sí, yo creo es crédito a eso, a que no nos rendimos. Llevamos 4 juegos consecutivos que venimos de atrás y el equipo se levanta. Creo que es crédito a la mentalidad del equipo. A lo mejor un poco preocupante, ¿no?, que estáis jugando no mal, pero regular en las primeras partes y mejorando un montón en las segundas. Sí, nos ha costado entrar también en lo personal. Ha costado un poco entrar al juego. Nos ha costado tener el balón y bueno, mérito al segundo tiempo, a que con el paso del partido el equipo va al frente y se levanta. Y hablamos de tu gol, porque fue un cabezazo difícil, ¿no?, y salió perfecto. Sí, ya de hecho, o sea, volteó y no se ve si fue gol o no, por eso me quedo un poco desconcertado, pero ya después, ya cuando vinieron todos, pero sí, traté de recentrar y por ahí que alguien la peleara, pero se metió y igual cuenta, ¿no? Muy bien, y hablamos del siguiente partido. ¿Será a lo mejor Chile o Alemania? ¿Tienes un favorito? No, yo creo que al final hay que analizar. Van a ser dos rivales muy complicados, cualquiera de los dos. Habrá que analizarlo y de ahí partir para poder llegar a la final, que es lo que el equipo quiere. Muy bien, Néstor, ¿no? Pues muchas gracias.